Bienvenidos una vez más a su programa Náhuatl, el único programa de entretenimiento en español para la familia. Hoy, como siempre, cargados de información y grandes sorpresas. También estaremos hablando acerca de la familia. También nos acompañará el director de ProSport, Álvaro Concha. Y hoy yo les traigo unos consejos para hacer unos portavasos y un arreglo con flores de papel seco. Así que continúen con nosotros porque aquí comienza Náhuatl. Unas semanas atrás se celebró el Congreso de Exploración Minera más grande del mundo, organizado anualmente por la Prospectors Developers Association of Canada, en sus siglas PDAC, en el cual se informa sobre las últimas novedades e innovaciones relacionadas con el sector minero. Una convención de 4 días que contó con la participación de muchos países latinoamericanos, entre los que se encuentra Colombia. Para que nos hable un poco sobre lo que sucedió en este evento, invitamos al director de ProSport en Canadá, Álvaro Concha. Bienvenido a Náhuatl. Muchísimas gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien. Con muchas ganas de saber lo que sucedió en este evento y qué le trae también para Colombia, en este caso, esta relación de un evento de tal calidad como este evento mundial. Pues como tú lo dices, es un evento no solamente de talla mundial, sino que es el más importante que se hace en el mundo minero, desde el mundo. Allí participan todos los países que tienen un potencial en tema minero. Colombia, obviamente, pues ha venido siendo cada vez más explorada en temas de los mineros y hace ya varios años atrás Colombia viene participando y aumentando su participación en el PDAC. Este año contamos, al igual que el año pasado y los años anteriores, con la presencia del ministro de Minas. Este año por primera vez contamos ya con la presidente de la nueva Agencia Nacional de Minería lo que se dice allí en esta ocasión es un poco lo que está pasando en el país, lo que está siendo, digamos, en materia regulatoria, lo que se está viendo en términos de estrategia para nuevas exploraciones y presentarle ante los potenciales inversionistas cómo se está encarando el país para aumentar, digamos, el términos de exploratorios a nivel minero. Por eso se está haciendo una revisión al código, a un nuevo código minero. Se está sacando y se está dando, digamos, a conocer todo el tema regulatorio para delimitar los parques naturales y delimitar los páramos. Y obviamente, pues, se quiere es que las inversiones en términos mineros sean muy responsables, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista medioambiental. Bueno, vámonos también a lo que hace ProSport, la labor de ProSport aquí en Canadá y lo que han venido desarrollando ustedes en los últimos años. A ver, ProExport tiene 3 mandatos básicos. Uno es la promoción de las exportaciones no tradicionales de Colombia. Cuando digo no tradicionales, se quiere decir que las tradicionales no las tocamos. Y esas son petróleo, ferroníquel, café verde. Ese tipo de exportaciones nosotros no las manejamos. Esas exportaciones tienen entidades, digamos, que se encargan de ese tipo de promoción. Nosotros hacemos todo el resto de productos, hacemos una promoción proactiva. Ese es el primer mandato. El segundo mandato es la atracción de turistas a Colombia o la promoción de Colombia como un destino turístico internacional. Y el tercer mandato es la atracción de inversión extranjera directa. Todo esto obviamente encaminado a dar mayor valor agregado a lo que se está llevando a Colombia o lo que estamos exportando desde Colombia hacia los mercados internacionales. Entonces, hablemos de sectores. ¿Cuáles son los sectores de Colombia acá, por ejemplo, a Canadá, que más deberíamos promover? Digamos que Colombia en el mercado canadiense siempre ha sido identificado como un país agrícola, donde obviamente pueden ir a encontrar proveedores de materia agrícola. Sin embargo, nos interesa no solamente fortalecer todo el tema agrícola, frutas y verduras y hierbas aromáticas, etcétera, etcétera, pero también nos interesa mucho poderle mostrar al comprador canadiense el potencial que Colombia tiene, no solamente en materia agrícola, sino en productos con valor agregado, o sea, alimentos ya preparados. Uh-huh. Eso en materia agrícola. ¿Cuál es el fuerte de Colombia en ese caso? Por ejemplo, pulpas de frutas, sí, o salsas, o conservas, o en el tema acuícola, nosotros también podemos presentar no solamente el camarón pelado, congelado en la bolsa, sino que podemos empezar a darle valor agregado a ese camarón y poderlo presentar en unas bandejas en forma de pinchos, con al barbecue. Ese tipo de cosas de valor agregado que se le dan
al producto, digamos, como normalmente se conoce. Esas son las cosas que nosotros estamos empezando a hacer. En materia de textil confección, por ejemplo, el año pasado empezamos a mirar, del año pasado a este empezamos a ver ya un crecimiento importante en materia de textil confección, creciendo aproximadamente un 45%. Y básicamente lo que queremos es enfocarnos en vestidos de baño, enfocarnos en ropa interior femenina, uh-huh. enfocarnos en la producción, el sourcing en Colombia de uniformes, buscando entonces esos nichos esta línea, ¿no? con valor agregado, exactamente. Exactamente. Hablemos de ese TLC en el sentido de los canadienses. ¿Dónde encuentran, dónde buscan ustedes los clientes? Nosotros hacemos una cobertura, primero de todo, la oficina ProExport es una oficina que cubre el territorio nacional, o sea, no es una oficina de Toronto ni de Ontario, es una oficina de Canadá. Para eso este año hemos fortalecido el equipo y tenemos ahora un representante comercial mirando la costa este de Canadá basado en Montreal y vamos a tener a partir de este año otro representante comercial basado en Vancouver para mirar la costa oeste. La interacción de nosotros básicamente es en la calle. Nosotros tenemos que estar identificando los potenciales compradores para los productos que tenemos en Colombia. Y lo que yo le pido al equipo y lo que yo mismo hago es salir a la calle, en la terminología interna es salir a maletear. Nosotros somos unos vendedores y tenemos que ir a buscar quién quiera comprarle producto a Colombia. Y básicamente para eso pues utilizamos muchas estrategias. Vamos a eventos especializados, uh-huh. traemos exportadores colombianos y hacemos reuniones uno a uno con potenciales compradores de esos sectores en específico, vamos a ferias especializadas, llevamos participación de Colombia, hacemos pabellones Colombia dirigidos a un sector u otro. Entonces, ¿qué le está comprando su cliente canadiense a Colombia? ¿Cuáles son los productos que más le compran? ¿O dónde están invirtiendo más? ¿En qué industria? Mira, por ejemplo, Colombia es el número uno en Canadá en tema de flores. Nosotros vendemos aproximadamente unos 70 millones de dólares en flores anualmente. Llevamos ese tipo de compradores o esos wholesalers, los llevamos a Colombia para que sigan viendo oferta colombiana. Uh-huh. En fruta, la fruta digamos, exótica de Colombia ha venido, digamos, también de alguna manera creciendo. Y ahí vamos a hacer eventos especializados. Ahorita vamos a hacer un evento en Montreal que se llama el QPM. Vamos a traer algunas compañías para hacer un showroom. Vamos a hacer una participación en el CPM acá en Toronto, donde también vamos a mostrar la oferta colombiana. ¿Van a traer el tomate de árbol? ¿Qué frutas que no se conocen? Sí, hay algunas frutas que no se conocen, hay unas frutas que queremos eventualmente hacer showrooms en diferentes lugares para tratar de un poco de educar también al consumidor canadiense en qué frutas y cómo se come la fruta. Exacto. En estos días estaba yo en un almuerzo en una empresa muy importante en Canadá y estaba en compañía del embajador y nos sirvieron el almuerzo, estábamos en la mesa de ellos y nos sirvieron el almuerzo, un pescado muy, muy bueno y al lado estaba adornado con uchuvas. Y la primera cosa que le dijo el embajador a este señor es, ¿usted sabe qué es esto? ¿Qué está comiendo? El señor obviamente no sabía y para él era simplemente un adorno. Eso a pesar de que la gooseberry, que como se conoce aquí en Canadá, o el physalis, que es la misma uchuva, se exporta ya de una manera importante a Canadá, pero todavía hay mucha falta de conocimiento de cómo se consume, que no solamente se puede comer como la fruta, sino que se pueden hacer jugos o que se pueden hacer salsas. Y que nos sirve de presentación. Y que nos sirve adicionalmente de presentación. Pero eso en materia de agro. Pues, por ejemplo, la granadilla también ha crecido un montón. La granadilla, lo que pasa es que la granadilla, ya lo hablaba con un importador y me decía, lo que pasa es que la granadilla cuando la introdujeron hace algunos años a Canadá, desafortunadamente llegó verde. Y entonces, digamos que la introdujeron de la forma no más no adecuada. El marketing y de alguna manera pues eso generó un conocimiento de la fruta que era un poco erróneo. El tomate de árbol, yo estuve visitando unos compradores en el food terminal, me decían que qué horrible, que tomate de árbol horrible. Le dije, pero ¿por qué horrible? Me decía que es muy amargo. Y fue, él trajo uno y lo que hizo fue morderlo. Le dije, pues que así no se así come, no se venga, yo le enseño cómo es el cuento. Entonces, hay que hacer una cantidad de educación en esa materia, pero se está dando, se está haciendo, y las frutas se están conociendo cada vez más y obviamente pues el consumo va creciendo. Muchísimo trabajo en las oficinas de ProExport. Colombia, el país más biodiverso del mundo, determinado por diferentes entidades internacionales. El turismo en Colombia está creciendo. Mira, el turismo va creciendo, inclusive las cifras de años anteriores, Colombia crece 3 veces más que el promedio mundial en términos de turismo. De Canadá el año pasado
Fueron aproximadamente unos 40.000 turistas a Colombia, de los cuales reportados por la oficina de ProExport fueron unos 33.000. O sea que el impacto que nosotros estamos haciendo en la promoción de turismo pues es bastante, bastante elevado. ¿A dónde están llegando? Estos están básicamente, el mercado canadiense es un mercado que busca, es más del corte de naturaleza, menos, está buscando menos a Colombia para temas de sol y playa, a pesar de que van a sol y playa, pero van más desde un punto de vista de naturaleza. Y así estamos promocionando el mercado de alguna manera muchísimo más enfática. ¿Cómo lo trabajamos nosotros? Con los tour operadores o los mayoristas. Nosotros tenemos identificados los principales mayoristas de Canadá, con ellos los llevamos a Colombia para que ellos vean y validen el destino, sí. Validen el producto, validen un poco la ciudad y cuál es el tour y hagan la validación que tienen que hacer y después los apoyamos para armar todo un plan de trabajo que va desde la promoción interna de ellos, el catálogo y eventualmente, digamos, poderlo poner a través de sus minoristas para venderle al canadiense como tal. Y que siga brillando en el mapa Colombia, abriendo las puertas de Sudamérica. Muchísimas gracias, señor Álvaro Concha, por habernos acompañado el día de hoy. Siga usted muy bien en su trabajo. Muchísimas gracias. Sabemos que tiene mucho. Muchas gracias. Ustedes no se vayan, seguimos nosotros en Nahuatl con más de Maravillas del Mundo. Hoy Colombia. Y estamos aquí con Julián, de John Restaurant, para llevarles a ustedes, como siempre, una deliciosa receta. A ver, Julián, ¿qué tenemos para hoy? Ah, gracias, Álvaro, por la invitación acá. Hoy le hemos traído dos ingredientes, dos recetas con la misma, con una papa, ¿verdad? Cortes diferentes, cocinadas en diferentes formas, ¿no? Oh, qué interesante. Vamos a... ¿Con qué comenzamos? Bueno, vamos a empezar con las patatas bravas, ¿no? Okay. Que son mediterráneas, de Barcelona. Y simplemente, bueno, tenemos la papa acá, se hace un corte de cubos triangulares. Okay. Luego, ellas se sofríen como que si fueran unas papas fritas, ¿no? Yeah. Y luego se le va a hacer la salsa, que esto es lo bravo. La salsa tiene que estar un poco picante, que consiste en un aioli. Okay. Un aioli es básicamente es la forma artesanal de hacer una mayonesa, ¿no? Yeah. En este caso hemos utilizado mayonesa, hemos utilizado el saffron, que se tiene que poner una hora antes para que la mayonesa agarra el color. Safran, ¿no? Safran, safran, ya. ¿Sabes okay. que safran, para poder conseguir esto, te podría decir que son como más o menos una hectárea? Ya. Yeah. Porque solamente la flor da tres pétalos. Wow, es bien escaso conseguirlo. Sí, él es el spice más caro del mundo. Wow. Y es muy exquisito. ¿Y qué otros ingredientes lleva esta salsa? En este caso le he echado también, para convertirla en brava, es picante, un poco de picante, y le he echado pimentón ahumado. Wow, qué rico. Y este le da ese sabor ahumado que mucha gente desconoce, pero la verdad te da un sabor muy delicioso. Claro, exacto. Okay. Y entonces en este momento ya la tenemos acá, que aquellos invitados que vienen y dicen, ¿qué voy a hacer con papas? Papas es sumamente económico y rápido de hacer, ¿verdad? Entonces ya que tengo acá, lo que hacemos es, a lo que saca la salpimientan, cuando salgan de freír, y luego lo que vamos a hacer es adornarlas con aquella aioli. Hay que tener sumo cuidado, ¿no? En que esta salsa no vaya a quedar realmente picante porque claro, pueden venir problemas. Exacto. Y entonces luego utilizamos los palillitos y sirve como una tapa, como un pasabocas, ¿no? También si se le ponen unos chorizos ahumados picantes ahí, prácticamente, pues, mira. Con permiso. Bueno. Sigamos, continuemos. Claro, mira. Entonces les he traído otra receta sumamente fácil. Esta receta sirve mucho para acompañar un guisado de gallina, un guisado de pavo o simplemente como una sobrebarriga, ¿no? Okay. Esto. ¿En qué consiste? Consiste, bueno, la papa se deja cocinar completamente, ¿verdad? Luego se hace el hogado. Uh-huh. Vamos a hacer el hogado sumamente rápido, que son tres ingredientes. O sea, la abuelita que hacía aquel hogado. El hogadito para las arepas, claro. Aquellos desayunos, sí, cuando sí. Estábamos en la tierrita, ¿no? En otro lado lo llaman sofrito. ¡Wow! ¡Qué rico! ¿Verdad? Entonces, como siempre comenzamos con el aceite, ¿no? ¿Verdad? Sí. Vamos ¿Qué a ver temperatura aquí. Más o menos aproximadamente? Igualmente como 375, ¿no? Estamos esperando de que en este momento la cebolla se caramelice y saque sus azúcares, ¿no? Okay. Mucha gente comienza con un sartén. Qué rico. ¿Verdad? Y comenzamos rápidamente. Cebollita. Y en este caso he traído tocino ahumado. Vamos a cambiar esa receta a aquel hogadito que la abuela lo hacía. Vamos a hacerlo con tocino ahumado. Tocino. ¿Y cuál es el éxito de que ven que cambia? Pues realmente el sabor lo cambia. El hogado tradicional que claro, todos, claro. ¿No? Le cambia bastante, ¿no? Recuerdo que mi abuela también utilizaba un poco de mantequilla. Wow.
solamente para el toquecito. Luego de la cebolla, obviamente viene la segunda cebolla que tenemos acá, que es la cebolla de rama. Cebolla de rama. ¿Verdad? El cebollín. Cebollín. ¿Verdad? Depende, sí, en diferentes países, ¿verdad? Se le da otros nombres, no sé. Y después vamos con el poco de ajo, okay. ¿Verdad? Como media cucharadita. Vamos con el tomate. No, Dios. ¿Verdad? Entonces esto sirve, mira, para... ¿Estás haciendo dar hambre, Julián? Para cualquier carne, una yuca. Simplemente no tiene que ser papa, una yuca, un bistec o un pollito, ¿verdad? Wow. Cuando sale de del horno, le echas este sofrito arriba, ¿no? Delicioso. Entonces en estos momentos hemos tenido ya la receta ya casi lista y se la podemos presentar, ¿verdad? Entonces realmente ya después del sofrito vamos a adornar las papitas con, sí, con esto. Ya, la papa la rebana, se mira cómo queda, ¿verdad? Wow. Otra forma de llevarla al horno y hacerla más sofisticada, uh-huh, se le puede agregar queso hipermazano, uh-huh, y se puede gratinar, ¿no? Okay, y okay, simplemente se le puede poner los palillitos y la simplemente gente es como una pequeña picadita, pues, ¿sí? Pero sí, es un contorno cuando tienes contorno, un plato de carne, ¿no? Okay, qué delicia. Bueno, muchas gracias receta por la invitación. A ti, Julián, y pues los dejo en compañía de Marta, que nos trae información valiosísima acerca de la familia. Muchísimas gracias, sigan con nosotros, que esto se llama Nahua. Temas de familia, temas de pareja. El programa anterior estuvimos hablando sobre esos eclipses y esos momentos difíciles que hay en las relaciones de pareja, ese roller coaster. Y habíamos hablado de dos herramientas importantes, María Alejandra y Arturo de nuevo con nosotros. Sí, que sí hay alternativa, uh-huh, para poder empezar a arreglar la relación y son disposición y conocimiento. Disposición y conocimiento. Y entonces, ¿cómo comenzamos? Bueno, definitivamente lo primero que debemos hacer es saber que somos diferentes. Desde que fuimos creados los hombres y mujeres, desde que fuimos creados somos diferentes. Estas diferencias son para complementarnos, por eso somos diferentes. Tenemos que entender que estas diferencias nos enseñan que cuando nuestra pareja actúa de alguna manera no es porque nos quiere hacer daño, nos quiere causar problemas, sino que él es diferente a mí, ¿okay? No es intencional. No es intencional. Y no es intencional, simplemente la mujer estamos sí, conectadas. Está diciendo, pero si yo hice esto, lo otro, ¿cómo es que él ni siquiera él fue capaz? Puede. Y vamos a ver precisamente esas partes específicas de por qué somos diferentes. Lo primero, tenemos que entender que somos diferentes físicamente, emocionalmente y temperamentalmente. En la parte física, el hombre normalmente tiene huesos más grandes que la mujer, tiene casi un litro más de sangre que nosotras. Uh-huh. Nosotros concentramos nuestros pensamientos en los dos hemisferios del cerebro, el hombre lo concentra en la mitad. En solo un lado. En solo un lado. Eso, ¿seguro?, hace que ellos sean más lógicos, nosotros somos más intuitivas, por, uh-huh, eso nosotros podemos hacer varias cosas al mismo tiempo, el hombre es más enfocado en un solo aspecto. La parte sexual la disfrutamos de manera diferente también, ¿ok? La parte temperamental tenemos que entender que hay diferencias en tres aspectos. Carácter, personalidad, sí, y temperamento, que esta parte si Arturo la explica. Todos tenemos, a ver, el temperamento. Tenemos marcadas tres cosas que son muy diferentes. La parte del temperamento, el carácter y personalidad. Yo quiero empezar con la parte del temperamento. Es algo que viene heredado genéticamente. O sea, como uno es, está así de carga genética. Eso no lo puede cambiar nadie. Pero sí es modificado por dónde naciste, la cultura en la que estás, los padres, cómo te criaron, qué educación has tenido. Eso moldea esa parte de temperamento. ¿Temperamento sería más o menos el carácter y la personalidad la aprendida? El carácter. Eso es el temperamento, algo heredado. Uh-huh. O sea, eso viene nace en el con disco uno duro. O los genes. Exacto. Eso, exacto, viene en el disco duro. Ya, uno no puede modificarlo. Trae, perfecto, sus programas incluidos, ¿ya? Uh-huh. Pero pueden ser modificados. Sí. Alterados un poquito. El carácter es esos daños o mejoras que uno ha sufrido durante toda su vida en la parte del temperamento, ¿ya? Por ejemplo, tú puedes ver que alguien habla de esa persona tiene carácter. ¿O tiene mal carácter, dicen? Mal carácter porque son los rasgos negativos que han influenciado su temperamento, uh-huh, ¿ves? Y la personalidad es esa fachada, esa careta que todos nos ponemos. Hablando de matrimonios, uh-huh, ¿qué es lo que tú muestras en el noviazgo? Tú quieres mostrar lo mejor de ti. Uh-huh. Nadie va a conquistar a una persona mostrando lo peor. Y es algo que hacemos, sí, señor, naturalmente. Sí tiene personalidad. Exacto. ¿Cuántos años de matrimonio tienen ustedes? 13. 13 años. Sí.
Y sí era muy, muy especial, muy dicharachero, claro, muy querido. Mucho. Sé que canta, ¿no? Sí, le encanta cantar. Bueno, el que canta lleva la mitad de la carrera. Bueno, ¿y entonces qué pasa? ¿Qué pasa con esa personalidad? La idea es que tú lleves la personalidad ser muy semejante a lo que es el carácter. ¿Por qué? Porque ahí es cuando vemos, cuando ya te casas, uno para la conquista. ¿Por qué? Porque es que ya conquistó. Por eso dice la mujer, este no es el tipo con el que yo me casé. Exacto. ¿Ya? O cómo ha cambiado. Y uno como hombre dice, esta no es la mujer con la que yo me casé. Sí. Porque ya, cuando salíamos, ¿cómo estaba? ¿Desarreglada? Nunca. No. ¿Olía rico? Sí. Sí. Y el hombre también, ¿cierto? Es más, normalmente los hombres tienen así un poquito desorganizados, pero el hombre cuando está en su etapa de noviazgo, lo que hace es, si va a llevar a su novia, su prospecto, a la casa o va a ir a visitarlo, pues organiza, ¿no? Un poquito. ¿Qué hacemos entonces si hay problemas de personalidad, de carácter que no, que se van bifurcando y que no van por la misma línea? Necesitas obligatoriamente saber con quién te casaste. Exacto. Necesitas saber qué temperamento tiene. Uh-huh. Y hay cuatro temperamentos. A ver. Que son los marcados en todos. Todos tenemos los cuatro, pero casi siempre se ven marcados uno más que los otros tres. ¿Cuáles son? Te lo voy a decir. Sanguíneo, el melancólico, el colérico y el flemático. Hablemos del sanguíneo. Yo estoy viendo una sanguínea. Sí. Yo me casé con una mujer sanguínea. Sí. ¿Quién es el sanguíneo? Explícame. Nos gusta todo hacerlo a la manera divertida, nos encanta hablar, nos encantan las relaciones, no somos de que nos estén metiendo como en una... Exacto. Nos gusta ser a veces el alma de la fiesta, nos aburre mucho que la gente de pronto no se ría cuando uno está conversando. Mira, nos dijo María Alejandra. Tendemos a ser más desordenaditos. Somos queridísimos ahora. Y tendemos a casarnos con personas muy organizadas. Mira lo curioso. Estoy hablando con un melancólico, habla del melancólico. El sanguíneo, que es el alma de la fiesta y que tiene que hacerse notar donde quiera que va. Sí. Ese se casa normalmente con un melancólico. Uh-huh. Melancólico no es el que se la pasa llorando. Melancólico es aquel... Yo ya me estaba asustando. No. Melancólico es aquel que le gusta mucho el orden. Uh-huh. Es muy, muy caracterizado porque lleva tablitas en Excel. Checklist. Lleva un control detallado de las cosas. ¿Y por qué le dicen melancólico? ¿Por qué no pusieron el ordenador? Curiosamente, esa es psicológicamente es la palabra que lo determina, ¿no? Uh-huh. Que lo define. ¿Y los otros dos cómo son? El colérico, sí. Colérico es aquel que le gusta básicamente controlar. Mandar, uh-huh. Controlar, que sí. Todo esté en orden. Esa es la persona que donde ocurra algo, de pronto un desastre, una emergencia que hacer, dice, hey, usted, hágame eso, usted llame por favor al 911, acelera. Usted téngame aquí. Entonces tiene cosas positivas. Controla. El colérico. Es muy bueno. Colérico positivo. Colérico, sí. ¿Y el siguiente? Pero tiende a pasar por encima de los demás. Ajá. Uh-huh. Cuando tiene la oportunidad. Suele casarse con aquellos que son más dóciles. Uh-huh. El ese es flemático. El flemático. Que el flemático es el que es más tranquilo, el que necesitan que lo estén guiando. Uh-huh. El flemático es muy buen amigo, por ejemplo, escucha bastante. Muy leal debe ser. Uh-huh. Muy leal. Y es muy intermediario bueno. En los problemas. Es pacificador. Exacto. Uh-huh. Es pacificador. ¿Y hay alguien que tenga mezcla de los tres, de los cuatro? Todos tenemos los cuatro temperamentos. Sí. Pero hay un taller en el cual uno hace unas preguntas y respuestas y te defines ahí por puntajes cuál es el número 1, el número 2, 3 y 4. ¿Cuál es el que te domina más a ti? Eso es descendente. Impresionante cómo mejora la relación. La relación. Sí. Porque si tú conoces de que tu pareja es así, tal vez de pronto un poquito dada a no mantener todo ordenado, es no voy ideal. A tender a cambiarla. Sí, tú no la puedes cambiar. La vas a entender más. Muchísimas gracias, María Alejandra. Gracias, muchísimas gracias, Marta. Gracias, Marta. Y nos volvemos con más. ¿Qué serán ustedes? Yo por lo menos por ahora me voy con una buena mezcla y con Nahuatl que tiene mucho más de personalidades y de carácter. Y llegó el momento de la decoración. Nevai, ¿qué nos traes hoy? Pues hoy les enseñaré cómo hacer unos lindos portavasos, que podrás hacerlos con diferentes motivos para cada temporada y además les mostraré cómo hacer un pequeño adorno con flores de papel. Primero haremos rosas de papel. Son muy fáciles y rápidas de hacer. Los materiales a utilizar son lápiz, tijeras, cartulina del color que más nos guste, en este caso yo seleccioné una de color rojo, ramas secas que podemos obtener de nuestro jardín, un jarrón de nuestra preferencia y piedras decorativas.
Lo primero que haremos es cortar la cartulina en forma de un cuadrado más o menos de 12 centímetros. A mano alzada dibujamos con el lápiz un espiral sobre el cuadrado. Con la tijera cortamos el espiral. Comenzamos a enrollar el espiral. Cuando enrollemos todo y lleguemos al final del espiral, colocamos un poco de pegamento, lo sujetamos por un rato y listo. Una vez terminadas las rosas, las insertamos en unas ramas secas, que puedes obtenerlas de tu jardín. Cortamos las ramas del tamaño que más nos guste y las colocamos dentro del jarrón. Y así hemos obtenido un lindo arreglo floral. Ahora les enseñaré cómo hacer unos prácticos portavasos. Los materiales que utilizaremos son soga gruesa o cuerda, cinta decorativa pegante del color y diseño que prefieras, tijeras y pistola de silicón. Comenzamos a enrollar la soga en forma de espiral. Aplicamos unos puntos de pegamento para que no se desarme. Continuamos de este modo hasta obtener un espiral ajustado del tamaño un poco más ancho que una taza o un vaso. Aplicamos pegamento al final para asegurar y un trocito más de cinta para sostener. Dejamos secar por un tiempo y hemos terminado. De esta manera hemos obtenido unos lindos portavasos originales y económicos. Bueno amigos, si quieren más información visita nuestra página web y escríbenos tus comentarios al email que aparece en pantalla. Déjanos saber qué espacio quieres decorar y con gusto te ayudaré. Soy Nevey Ro y nos vemos en otra oportunidad. Bien amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Esperamos que nos acompañen en el próximo programa para seguir llevándoles a ustedes información de actualidad. Consejos de decoración, deliciosas recetas, videos musicales y muchísimo más. Recuerden visitar nuestra página web para ver nuestros consejos y nuestros shows. Síguenos en Facebook y Twitter. Compártenos tus comentarios y entérate de nuestras noticias.